Hasta ahora lo que más me ha sorprendido han sido los precios. Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a conocer un mercado acá en Uruguay. Me he venido a una cadena con muchísima historia. He escogido la tienda inglesa, me parece súper grande. Así que voy a estar reaccionando a los productos que venden en Uruguay. Vamos a estar viendo los precios. Este supermercado tiene más de 150 años. Fue inaugurado en 1866 por un inglés. En ese tiempo la tienda se encontraba allá en Montevideo, precisamente en la Ciudad Vieja. Y se encargaban de comercializar productos de París y Londres. Esas ciudades que estaban de moda en ese momento, en tendencia. Ya después con los años se fueron expandiendo hasta que se convirtieron en una cadena de hipermercado. Quédense en este video, les voy a pedir antes que se suscriban para seguir creciendo y bueno, como siempre, sean bienvenidos. En los supermercados casi nunca dejan grabar, así que voy a esconder un poco el teléfono. Lo primero que estoy viendo al llegar son estos electrodomésticos, lavarropas, $459. También hay nevera, heladera, como lo llamen, refrigerador, $699. Bueno, yo me he metido por acá en el área donde están las computadoras, televisores. Miren esta cosa gigante. No tiene precio este grande, pero el que está arriba cuesta $459 y tiene 43 pulgadas. Más arriba están viendo uno de 50 pulgadas, $899. Y bueno, por aquí están las tablets, los celulares. Esto sí que me llama la atención. Celular Samsung S21 FE, $999. Después un celular Samsung A33, $539. ¿Qué les está pareciendo estos precios? Un A23, $349. Están caritos. Ahora vamos a saber el precio de las computadoras. Una Lenovo Notebook IP3, $565. Y esta Asus, $369. Está interesante porque así no solo vamos a poder ver productos comestibles, sino que también van a poder saber el precio de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, una Notebook Lenovo cuesta $899. Bueno, muchas cosas por acá. Productos del hogar. ¿Qué más hay? Hasta ahora lo que más me ha sorprendido han sido los precios. Cada tanto les estaré mostrando en pantalla los precios para que tengan referencia en dólares cuando los precios estén expresados en pesos uruguayos. Me encantan los hipermercados porque hay una variedad de productos, bueno, inimaginables. Vajillas. Y vamos a colearnos por aquí, que no nos vean, por favor, para que me dejen grabar. Una tostadora de pan, $24. Una licuadora, ¿cuánto cuesta? $35. Y bueno, ya aquí nos vamos empezando a encontrar con productos comestibles. Por ejemplo, una lata de atún de 354 gramos cuesta $209. Miren qué gigante que es. Y por aquí nos estamos encontrando con hongos y hierbas. Esto debe ser como un arroz ya saborizado, instantáneo. Miren, una paella. Una paella para hacer inmediatamente sin necesidad de estar comprando tantos ingredientes para hacer un arroz. Usted viene, agarra su bolsita, la mete en agua caliente y ya, listo, ya está. Preparándose ya para almorzar. Justamente son las 11 de la mañana. Tengo unas ganas de llevarme una bolsita de esta para hacerla en el hostal. Y bueno, por aquí vemos arroz. Arroz parbolizado. Me parece súper grande esto. O sea, trae gran cantidad. ¿Cuántos gramos tendrá? Vamos a averiguar. Ah, esto es un kilo, ya me parecía. ¿Qué más vemos por acá? Pulpa de tomates. Esto cuesta 79 pesos uruguayos. Ustedes vayan haciendo sus notas, vayan anotando para que tengan idea cuánto podría costar un mercado acá en Uruguay. Por aquí están unos huevos colorados. Esto debe traer como una docena.
Bueno, aquí ya estamos llegando a donde están las bebidas. ¿Cuánto puede estar costando un vino? 760 pesos de Chile. Me habían dicho que los vinos acá son costosos. Ahora que los estoy viendo, la verdad es que sí. Casi 10 dólares. Casi. Vino blanco. ¿Y qué más hay por acá? Aquí ya nos estamos encontrando con más vinos, espumantes, vinos saborizados, vino Malbec. Esto es de Los Álamos. Esto me parece que es argentino. No me quiero equivocar. Vamos a ver, sí. De Mendoza, ya sabía yo. Esta cerveza Patricia ya la probé. Esto es riquísimo, mi gente. 170 pesos uruguayos. Bueno, aquí estoy en el área donde están los aceites. La presentación es muy parecida a nuestros países, pero por acá estoy viendo algo que me sorprendió. Primera vez que veo un vinagre con sabor a limón. Otra cosa que me sorprendió, que nunca la había visto, capaz en donde vivo la tienen en tiendas dietéticas, pero yo no la había visto antes. Esto es una pasta de sésamo. Y ya lo demás son productos que vemos habitualmente en todos lados, con distintas presentaciones, por supuesto. Miren esto, te venden el pack, una mayonesa con unas arvejas, viene incluido, como para que te hagas tu ensaladita, 2x1. Estaba grabando de lo más de cómoda y se me acerca con seguridad y me dice: disculpe, ¿usted pidió permiso? Y yo no sabía ni qué decir, así que me tuve que acercar, atención al cliente, pedir permiso y mostrar el canal para que me dejaran grabar. Gracias a Dios, porque en los supermercados no te permiten grabar nada. Yo estaba como de incógnita con el celular por ahí metido y tratando de que nadie me viera, pero es imposible. Bueno, aquí estoy en el área donde están las bebidas vegetales. Almendra, arroz. Aquí hay una mezcla de cacao con arroz, como un estilo chocolatada, pero vegetal. Por aquí hay leche de nuez. Leche de almendra, leche de coco, mucha variedad, mucha marca, sobre todo muchas marcas, muchas opciones. Almendra, arroz. Aquí tenemos leche como de avena, de hojuelas. 249, 259, 253. Varía el precio según la marca. Una mezcla de garbanzo con arroz. Esto debe ser como para hacer que, como una especie de panqueca, una cosa así. Garbanzo con arroz. Ah, faina. Mira. ¿Qué más hay por aquí? Sigamos averiguando. Bueno, este es el área de las verduras. Miren qué patilla, qué sandía, como dicen por estos lados. 321 pesos. Bien frescas que se ven las verduras por acá. Se ve que es un supermercado de mucha calidad. Durazno, choclo, 69 pesos uruguayos, y vienen así envueltos. Después, ¿qué más vemos? Kiwi, manzana, aguacate, palta, 42 pesos una palta. La palta siempre es costosa en todos los países, aunque en Argentina una palta creo que cuesta, no sé, 250 pesos o 170, por ahí debe estar. Si alguien compró palta en estos días, díganlo en los comentarios. Tan rica la palta y es cara, ¿no? Y aquí vemos el área de conservados, mermeladas, dulce de leche, 250. Dulce de leche, los nietitos, dietético. ¿Cuál será el dulce de leche tradicional de acá? Debe estar del otro lado. Café natural, se ve bien bueno. Como que me voy a llevar uno cuando vaya a Buenos Aires. Bueno, este es el área de las galletas. Pepas con membrillo. Muy común las pepas en Argentina y en Uruguay, por lo que veo. Galletitas rellenas. Son obleas. Ay, miren esta marca de supermercado. Ay, miren esto, alfajores. 161 pesos. Bueno, y aquí me parece que nos estamos acercando a... Cha-cha-cha-chan. La yerba mate. Hay una variedad. Hay hierbas saborizadas, hierbas dulces,
Sinceramente, a mí, cuando tomo mate, me gusta la yerba clásica, sin nada, sin nada de sabor. No me gusta mucho la yerba saborizada. Por ejemplo, la vez pasada cuando vinimos, nos llevamos una yerba de esta. Ya les voy a mostrar. Una de esta y era súper suave. Cuesta 132. Hay una cantidad de hierbas acá, mucha variedad, como para todos los gustos. Ustedes que están viendo este video, ¿cómo les gusta la hierba? ¿Saborizada o clásica? Bueno, y aquí estamos en el área de las carnes. Esto es carne de cerdo, una bandejita con tres bistecitos de 99 pesos. Por acá hay carne de pollo. Por ejemplo, estos muslos cuestan 222 pesos. Se ve bien fresquecita la carne. Esto es costilla redonda. Me llama mucho la atención porque esto en Argentina le decimos bife ancho. Aquí le dicen costilla redonda. Un litro de leche, para que tengan idea, cuesta 79 pesos. Estos son panes multicereales. Trae sésamo, avena, arroz, maíz, hasta quinoa, el trigo, lino, una cantidad de cereales que traen estos panes. Son integrales. Cuestan 196 pesos. Me encanta el pan con cereales. Este con girasol, miren. Ay, se ven tan suaves. Pero miren qué pascualina tan grande. 2 kilos de pascualina, 1.363 pesos. Miren esto. Una cosa bestial. Estas ya son pizzas listas, preparadas para el horno. No es necesario descongelar. Se meten 10 minutos al microondas o al horno y para el plato. Esta es marca del supermercado. Después tenemos esta en 529, mozzarella a la piedra. Y otra por acá que es pizza margarita, ya viene lista. Bueno, se ve que ya está para calentar y chao. Pizzita. Pizza pepperoni, 449 pesos. Esta se ve airosa. Me encantan las pizzas cuando son airosas. ¿A ustedes cómo les gusta? ¿Delgaditas o airosas? Yo soy team airosa. Miren, una cazuela de mondongo ya lista para calentar, 439 pesos. También estoy viendo una cazuela de lenteja lista para almorzar, 324 pesos. Esta es más económica, esta cazuela que trae de ingredientes. Ah, miren, aquí dice chorizo, papa, salsa de tomate frito, lentejón, pimentón, orégano, carne, caldo de carne. Oh, esto se ve. Cómeme, por favor. Y esto no lo había visto. Pan de ajo tradicional, relleno de queso. Me hace recordar mucho al tequeño. Relleno de queso. Cuesta 168 pesos. Pan de ajo con queso. Ajá, no me quedé con las ganas de saber cuál era el dulce de leche que más consumían los uruguayos. Estuve hablando con una uruguaya y me dice que la disputa está entre este dulce de leche que se llama Los Nietitos. Es como tradicional, con la pataya, que consumen mucho, y también suelen consumir este dulce de leche que se llama Conaprole. Fíjense que viene en una presentación bastante generosa, grande, y son 925 gramos. Y también me estoy dando cuenta que el supermercado tiene su propia marca de dulce de leche. Les estoy contando algo que me dijo un uruguayo, quizás debe ser su gusto personal. Así que bueno, no me quería quedar con las ganas de mostrarles el dulce de leche de acá de Uruguay. Ahora, cuando me vaya, le llevaré uno a Ari, que él es re fanático del dulce de leche. Casi que el 99% de los argentinos son fanáticos del dulce de leche, como los uruguayos. Ay, miren, este trae avellana. ¡Ah, qué rico!
Bueno, ahora quiero que me digan ustedes qué productos que vieron hoy les sorprendió, qué productos probarían, qué productos no comprarían. De verdad que fue muy complicado grabar porque había mucha seguridad y sobre todo muchísimos clientes. No olviden suscribirse para seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Besito, chao. Bueno, ya llegamos a la playa. Vivir momentos así no tiene precio. Uy, ya llegué.